Una disculpa a todos nuestros seguidores. Tuvimos un problema muy, muy grande con la transmisión anterior. Nos disculpamos también contigo, Sebas, por esta situación. Pero pues estas cosas pasan en vivo. Entonces, vamos a empezar nuevamente el video porque es la información que nos estaba compartiendo Sebas es muy importante. Entonces, Sebas, muchísimas gracias por estar hoy en Revoluciones. Es un placer para nosotros tenerte aquí en la página y más con un tema que sabemos que le has puesto pues todo tu corazón y todo tus conocimientos, como lo haces siempre en tu página. Entonces, sin más, Sebas, te dejamos con tu presentación y muchas gracias por seguir conectados. Sí, de nada. Y sí, pues es la conexión. No tiene nada que ver con nosotros. Bueno, pues hoy les voy a hablar acerca de los adorables koalas. El koala, Phascolarctus cinereus, es un herbívoro marsupial arbóreo espeso y endémico a Australia y el único representante de su familia, Phascolarctidae. A pesar de su parecido con un oso de peluche tierno y adorable, los koalas no tienen nada que ver con los osos. Por eso, los koalas son marsupiales. Además, son animales muy inconfundibles, pues son muy similares en apariencia al wombat, su pariente vivo más cercano. Pero tienen un pelaje mucho más grueso y suave, orejas mucho más grandes y sedosas, y extremidades más largas que están equipadas con unas garras muy grandes y afiladas para ayudarles con la escalada a los árboles. Su peso varía de aproximadamente 14 kilogramos para un macho grande del sur de Australia a aproximadamente 5 kilogramos para una pequeña hembra del norte. Generalmente son criaturas muy silenciosas, pero los koalas machos tienen un llamado muy fuerte, como un resoplido nasal bastante curioso, que se puede escuchar casi desde 1 kilómetro de distancia, y pues que se da durante la temporada de apareamiento y de reproducción. Los koalas se encuentran a lo largo de la costa este de Australia, desde cerca de Adelaida hasta la base de la península del Cabo York y hasta el interior. La palabra koala proviene de la palabra aborigen, que significa el que no bebe agua. No es porque no beban agua, en sí pues no la necesitan, sino que la obtienen de otros pues alimentos, ya sea de otras maneras o materiales. Estos carismáticos animales no solo absorben la humedad de las hojas del eucalipto que comen, también pueden bajar a beber en los pozos durante la temporada de verano, cuando las temperaturas son extremadamente altas para ellos, sino que también pues una manera de conseguir agua es lamiendo los troncos lisos de los árboles de eucalipto. De ahí no solo para que empleen los árboles para refugiarse, descansar, incluso alimentarse, sino que también para hidratarse. Es un dato curioso de los koalas. Se trata de la primera vez que se atiende este comportamiento. Y pues es que estos adorables animales presentan muchas otras curiosidades, entre las que más son que duermen unas 22 horas todos los días, que hacen el resto del tiempo, no les queda mucho tiempo, así que básicamente comer y asearse, también dormir y hacer sus necesidades. El pelaje de los koalas es distinto según la zona donde habitan, en la que se encuentren. Por ejemplo, los koalas del sur tienen el pelaje más largo y más ondulado que los del norte, y precisamente para mantenerse calientes durante los fríos inviernos. Pues por aquí, por la ciudad, se hacen unos fríos bien cañones, como debe ser allá en Australia. Se caracteriza por ser grueso los del pelaje del sur, de color gris con áreas blancas y negras en el cuerpo. Aunque puedan parecer muy suaves y tiernos, no lo son tanto, pues al tacto.
porque su pelaje es un poco áspero y lanudo, que los protege tanto del calor como del frío. También ayuda a repeler el agua, como curiosidad. El pelaje de los koalas es el más grueso de todos los marsupiales, ¿sabían? La madurez sexual o el apareamiento. La madurez sexual es a los 2 años. Sin embargo, los apareamientos se comienzan a dar normalmente entre 1 o 2 años después, iniciándose las hembras antes que los machos, motivando que los machos dominantes deben, pues, mantener su posición frente a una hembra y también frente a los más jóvenes para controlar a sus hembras. No obstante, también se les da el caso de las hembras en celo. Ay, perdón, tuve un problema de conexión. Bueno, sigamos. La época del apareamiento dura desde septiembre hasta marzo, pudiendo los machos dominantes aparearse, pues, con todas las hembras que tengan a todos, pues, a su alcance, por lo que definen su posición como sea y cuando sea posible, aunque los otros machos también busquen su oportunidad. La gestación solo dura 35 días y generalmente solo nace una sola cría. Pueden nacer dos o tres también. Al nacer, la cría se arrastra por sí misma desde la cloaca hasta la bolsa. Nace ciega y sin pelo, hasta parecen ratitas. Pesa menos de 1 gramo y mide unos 2 centímetros. En la bolsa hay un músculo que evita que la cría se caiga o se salga. Esta pasa entre 6 y 7 semanas dentro de la bolsita, donde beberá leche y se hará más grande. Alrededor de las 22 semanas de vida, abre los ojos y empieza a mirar todo lo que ocurre fuera de la bolsita. Entre las 22 y las 30 semanas, empieza a tomar. Además de la leche, pues una especie de papilla que produce su madre, que para nosotros puede ser un poco asquerosa. La papilla es un tipo de excremento que facilita el decisivo cambio de la leche a las hojas y se irá convirtiendo en la alimentación principal de la cría. Hasta que cuando sea mayor, abandone la bolsa y comience a tomar su comida, tumbado en la barriga de su madre. Cuando empieza a alimentarse con hojas, la madre empieza a llevarla a la cría en la espalda, como Zully y Boo. Esta, pues, sigue buscando protección en la bolsa. Aproximadamente a los 12 meses realiza sus primeras excursiones alrededor de su madre. Todas las crías de marsupiales se llaman hoeis. Si ya de por sí los koalas son criaturas preciosas y adorables, las crías de koala lo son aún más. Nacen con apenas 1 gramo de peso y como, pues, una gominola y sin orejas. Nacen sin pelaje y ciegos, como ratas. Las crías se desarrollan en la bolsa de la madre durante unos 6 meses y después de ese tiempo viajan sobre su espalda durante otros 6 meses utilizando únicamente la bolsa materna para alimentarse y dormir. El cuerpo del koala no posee glándulas sudoríparas, así que no pueden sudar. Y pues, ¿cómo refrescan su cuerpo? Lamiéndose los brazos o estirando bien su cuerpo entre las ramas frescas de los árboles para que circule el aire. Se alimentan a base de hojas de eucalipto, pero son unos comedores demasiado voraces. Pueden llegar a ingerir hasta 1 kilogramo de hojas por día. Es bastante llamativo, sobre todo considerando
El eucalipto es venenoso para la mayoría de los animales, gracias a que poseen un órgano especial de digestión de fibra y pues son incapaces a la toxicidad del eucalipto. Y también de desterrar los químicos pues, tóxicos presentes en las hojas de eucalipto y disfrutar de un agradable refrigerio sin toxicidad. Es un dato curioso. Eso sí, prefieren las hojas más altas de los árboles, porque esas contienen más líquido y nutrientes y son más frescas. Un koala en libertad o en estado salvaje puede llegar a vivir unos 10 años. Normalmente las hembras viven más porque son menos conflictivas, pues tal vez lleguen a vivir unos 15. En cautiverio, machos y hembras pueden llegar a vivir 20 años. Existen tres subespecies de koalas. El koala de Queensland, el más pequeño de las tres subespecies, que posee un pelaje más plateado y muy corto. El koala de Victoria, que es el más grande de las tres subespecies, y posee un pelaje mucho más largo y de mayor calidad. Tiene color marrón. Y el koala de Nueva Gales del Sur, de tamaño medio, es el más reconocible de todos los koalas por su pelaje, mucho más grisáceo que estos dos. Según la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los koalas se encuentran en estado vulnerable, siendo además uno de los 10 animales más indefensos ante el cambio climático. A raíz de la crisis de los incendios forestales de Australia, es probable que su estado sea grave y la lista roja de especies de amenazas acabe situando a los koalas de vulnerable a peligro de extinción. Ya en 2019, la Australian Koala Foundation anunció que el koala está funcionalmente extinto, tristemente. Pues amigos, espero que les haya gustado. Muchas gracias de corazón. Y cuiden muchísimo a los koalas porque como ven en esta imagen, está en grave peligro de extinción. ¿A poco quieren que estas adorables criaturas se extingan? No. Obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. De verdad es información muy bonita sobre los koalas que al menos yo no conocía. Te vamos a hacer algunas preguntas en lo que empiezan a llegar las preguntas de la audiencia, si te parece bien. Bueno, primero nos gustaría saber por qué. Bueno, ya te están empezando a llegar comentarios y preguntas. ¿Por qué elegiste el tema de los koalas para platicarnos el día de hoy? Pues elegí este tema para darles a conocer un poco más acerca de la especie y que lo valoren y que lo cuiden. Pues muchas gracias por la plática, Sebas. A mí me gustó mucho la plática y yo tengo una pregunta para ti. Cuando seas grande, ¿te gustaría trabajar ¿Cuál? con los koalas? Obviamente sí, me encantaría ¿Sí? ver uno. ¿Te gustaría ser Nunca tomarle foto, veterinario? obviamente. Sí, también puedes trabajar, tal vez en algún zoológico, en algún lugar donde puedas trabajar con koalas. Qué genial. ¿Has visto Bueno, algún ya koala están vivo? en. ¿Mande? ¿Has visto algún koala en vivo, Sebas? En el zoológico, pero sí en Claro. vida libre, jamás. Pues esperemos que algún día sí lo puedas ver. Sebas, yo quisiera preguntarte un poco sobre el proyecto que estás llevando como Sebas el mini biólogo. ¿De dónde sale esta curiosidad? ¿Alguien en tu familia es biólogo o cómo es que decidiste emprender en este camino de la divulgación científica? Pues nadie de mi familia es biólogo o biólogo. Nada más que mi tío lo iba a hacer, pero no terminó su carrera. Todavía no está titulado. ¿Y qué es lo que te llama la atención de la biología?
Lo que me llama la atención es que hables de demasiadas plantas, animales, hongos, bacterias, microorganismos, tal vez algunos insectos. Pues la biología es un tema demasiado diverso. Tiene varias ramas. Y en la rama que me estoy enfocando, pues es botánica, zoología y pues tal vez microbiología. Órale, se O va a sea, si escuchar. ustedes entendieron, una biología muy pequeña, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, bueno, Pau, ¿tú qué Pero eres de los formación, Pau? microorganismos. Yo QFB. Tú eres QFB, ¿no? Yo sí soy bióloga y me dedico más hacia la parte de las infecciones, los parásitos. Ahora recientemente estamos aprendiendo más sobre los virus y así. Hemos visto en tu página que te han dado algunos reconocimientos. ¿Qué nos puedes platicar sobre ello? Pues les puedo platicar acerca de que he ganado algunos concursos de dibujo y te han mandado muchos reconocimientos por participar, como esta vez así, en videollamada, en línea, cursos, talleres, de todo. ¿Y qué es lo que te gusta más de hacer divulgación, Sebas? Lo que me gusta más es, pues, que es divertida. Bueno, también depende del caso, porque algunos son muy difíciles. ¿Cuál ha sido el más difícil que te ha tocado hacer de divulgación? El tema más difícil es de algún tipo de hongo, algún tipo de microorganismo o de mixomiceto, porque sobre algunos seres vivos no hay demasiada información. Algunos son muy escasos o nada más hay en una página. Pues la mayoría son difíciles porque no sé en qué páginas confiar. Nada más Nat Geo Wild, todas esas pues que sacan información de Wikipedia, es un consejo. Jamás saquen información de Wikipedia porque ahí cualquier gente puede editar y puede poner datos que no son ciertos. Y si es una información así para biología, datos relevantes y todo eso, yo les sugiero que jamás busquen en Wikipedia. Muy bien, Sebas. Esa es una muy buena recomendación. Qué buen tip, ¿Sí? Sebas. Siempre hay que buscar bien nuestras referencias. Tienes toda la razón. Pues ya te están empezando a hacer, bueno, tienes muchas, muchas comentarios y saludos. Te voy a hacer algunas de las preguntas que tenemos por parte de la audiencia. Nos dice, ay, Liz, Geo o Geo, Sebas, ¿en qué otros países hay koalas? Pues creo que no, en Australia. Jorge Galán En nos Australia. pregunta, ay, dime, Nada más sí, en dinos. Australia y algunas zonas cercanas. Muchas gracias, Que Sebas. hubo koalas en México, pero tristemente no hay. No, pues no, no tenemos las mismas condiciones de allá, ¿verdad? No Mira, tenemos Fernando recursos. Campos te pregunta, ¿qué es lo que más te atrae de los koalas? Pues lo que más me atrae es su aspecto muy bello y pues su pelaje, porque algún día quisiera tocar uno, acariciarlo, estar ahí jugando con él. Son demasiado tiernos, es lo que más me atrae, su belleza, su ternura. Oye, Sebas, y otra pregunta que tengo yo por aquí es, además del eucalipto, ¿qué pueden comer los koalas? Pues algún otro tipo de árbol, no sé, no sé bien. Lo único que yo sé es que pueden comer eucalipto nada más y lamer los troncos de otros árboles nada más para buscar agua. O hojas más hidratadas, algún tipo de fruto. Pero lo que así más comen es las hojas de eucalipto. Oye, Sebas, ¿y has pensado dónde quisieras, bueno, quisieras estudiar biología, supongo? ¿Has pensado dónde quieres estudiar? En la UNAM. ¿Quisieras estudiar en la UNAM? Eso, Sebas. Vas a ser colega de Carlita, Sí. Sebas. Oye, Sebas, ¿y tus cápsulas en TV WAP y en Radio WAP, de qué tratan? De diversos temas, por ejemplo, aves, bueno, pájaros, bueno, es lo mismo. También de plantas, de hongos, así pues, de varios temas. Cada domingo me pueden escuchar en esa página. De hecho, ahorita vamos a poner aquí en el chat la página donde te pueden escuchar. Y a ver, déjame ver si te llegaron más preguntas. Si no, mientras te voy leyendo los comentarios. Dicen, excelente presentación, Sebas.
Hola, amigo Minis, biólogo Sebastián. Qué interesante, dice Celia Hernández. Alexito S. dice, muy bien, felicidades, excelente. Aranza nos dice, qué genial. Fernando Campos te agradece por la presentación. Jorge Galán dice, lo que es real es que Sebastián está muy bien informado y coincidimos con él. Dice, es increíble, pues mis familiares están complacidos con esta presentación, igual que nosotros, compartimos la misma opinión que Jorge Galán. Celia dice, felicidades, se ve que te interesan mucho, sigue investigando sobre ellos para que logres cuidarlos en un futuro. En lo que llegan más preguntas o comentarios, Sebas, yo quisiera preguntarte, ¿te gusta algún divulgador científico en especial o sigues algún canal que pudieras recomendarle a la gente que nos está viendo? Pues sí, un canal de biología que me gusta mucho, pues es uno que se llama los de Nature Wild, también hay algunos de documentales y he conocido a varios biólogos que me caen bien, por ejemplo, Dulce Díaz, Kike Heredia, mi tío Joel que es J7X su canal, también conozco pues al chico de las orquídeas, Pajareando Ando, pues es un canal donde aprendes cosas de biología. Biologando, biologando ando. Hay muchísimas cosas que yo conozco. ¿Y conoces algún otro niño que sea divulgador como tú? No, no conozco a nadie más. Pues qué padre, ¿no? Que seas de los poquitos niños que les gusta la ciencia y que les gusta la divulgación de la ciencia, que la verdad es un reto muy, muy importante. Te felicitamos por eso. ¿Qué les dirías a los niños para que se acerquen a la ciencia? Pues lo que les diría a otros niños para que se interesen en la ciencia, pues les diría que tienen que amar y cuidar la naturaleza de corazón, que tienen que valorar lo que tienen en su casa de naturaleza, por ejemplo, sus mascotas, a las plantas, a los animales. ¿Quieren ver a mi perrita o a mis mantis? Sí, claro que sí. Acá tengo a la mía. A ver. ¿Ven? Es una chihuahuita. ¡Qué bonita está! ¿Cómo Le se llaman los llama? mariscos. Bugambilia. ¡Ay, qué bonito Perdón. nombre! Oye, Sebas, platícanos más sobre las mantis. Yo vi que estabas haciendo como una especie de rifa. ¿Qué es lo que haces con las mantis en tu canal? Pues lo que hago con las mantis es cuidarlas y darles de comer. También observarlas, eso es lo que más me ha gustado. ¿Quieren que les enseñe una? Sí. Sí. A la más grande de toda la familia les voy a enseñar. Es Afrodita. Ya la han visto de seguro en otros de mis videos, es muy famosa. Sí, claro. Pues en lo que se Aquí va. está. Ah, ya te. Ya lo tenía todo muy cerca. Muy preparado se va siempre. Ay, creo, más. ¡Ay, qué Oh. bonita! Qué bonita se va. Le hice así y volteó Y voltea la para la cámara. cámara. Oye, Sebas, ¿y cómo son los cuidados que tienes con las mantis? ¿Por qué no nos platicas qué sabes de las mantis o qué has aprendido cuidando de ellas? Pues lo que he aprendido cuidando de ella es que debo ser muy paciente y muy observador. A ver, saluda a la cámara, voltea. Bonita. Está muy Enseña. bonita tu mantis. Parece Mira, sí está extraterrestre, saludando. Te está saludando. Hola, hola, Afrodita. Hola. ¿Y cuáles son los ¿Cómo cuidados que debe de tener una mantis? Pues los cuidados, pues comida, agua, un hábitat limpio y mucho amor. Y a mí ¿Y no qué se vas a deja caer. comer? Tenebrios, gusanos de la harina, bueno, es lo mismo. También les he dado mosca de la fruta y chapulines. Chapulines, wow. Mira, se deja acariciar. Te deja acariciar. Mira, te conoce muy bien, Seba. Sí, ¿Y es una ternura. cuánto tiempo llevas con las mantis? Pues he llevado 5 meses 5 meses, con todas 5 meses. ellas y tengo 9 más. A ¿Tienes ver, nueve mantis? ¿quién puede guardarse?
Es la mayor y por lo tanto es la que nunca se quiere meter. Es la más rebelde de todas, ¿eh? La más rebelde de todas. Claro. A meterse. Oye, ¿y qué proyectos tienes más adelante en tu canal? ¿Qué estás pensando hacer o de qué nos vas a compartir más adelante en tu canal? Pues acerca de las mantis, creo que ya les compartí, pero voy a hacer parte 2. También, pues más adelante ya veo qué, porque todavía no sé, un especial de Navidad. Ah, perfecto. Ese está muy padre. Oye, De Sebas, Halloween. De Halloween también tengo uno, nada, es que no lo he subido. Ah, pues ya lo vamos a estar esperando con muchas ganas, Sebas, de verlo. Oye, Pues Sebas, te dejo. ¿cuántos años tienes? Tengo 11 años. Wow. Les No quería decir tiene. que como esta mantis ser la más, pues, necia de todas, tengo que presionarla así un poquito para abajo para que se baje, porque por ella misma no lo hace. Oye, Entonces, ¿y para esas ramitas donde está la mantis, de qué son, Sebas? son artificiales, plantitas artificiales. Plantitas artificiales, ok. Sí, de ¿Y esos es palitos de difícil? utilería. Son de esos palitos de utilería. ¿Mande? ¿Es difícil cuidar a las mantis? Pues no tanto. Ahora les voy a enseñar a la pequeña Nicole. Okay. Es una mantis bebé, igual, de la misma especie. Más chiquita que mi propio dedo. A ver si. Oh, sí, está Oh. súper bebecita. ¿Esa cuánto tiempo tiene, Sebas? Tiene pues como un mes, casi casi. No, está muy Bueno, menos chiquita. un mes. Esta cosita. ¡Uy, qué bonita! Está muy chiquitita. Oye, Sebas, ¿y qué otros animalitos tienes en tu casa? Pues también tengo una oruga de mariposa que pronto voy a liberar cuando crezca a etapa adulta. Tenía unos caracoles, pero se murieron. Y de plantitas, ¿qué tipo de plantas te gusta tener en tu casa? ¿O tienes plantitas tuyas en tu casa? Pues muchísimas. Ni siquiera podría contarlas todas. ¿Y cuál es tu favorita? No tengo favorita, todas. Todas son Todas a mi favoritas. favorita. Sí. Perfecto. Oye, ¿y qué dicen tus papás de que te guste tanto la biología? ¿O en tu familia qué te dicen? Pues que está bien ser biólogo. Bueno, ser mini biólogo, pues. ¿Y quieren ver cómo les doy de comer? A A ver. ver. Aquí está la tablet. Entonces voy a echarle un mosquito de la fruta. Pero no sé si ahorita como. Pues ahí le va. ¿Quieres o no quieres? Prefiere mi dedo. Que lo que ando viendo es que si quiere o no quiere. ¿Dónde está el mosquito? Se fue. Ya se fue. Aprovecho. Ya se lo quité. Voy a sacar Se le algo. escapó la botana. Se le escapó la botana. Acá tengo el Fly Farm o granja de moscas, que de aquí es ¿Tienes? donde las alimento. Wow. Se te va la botana. Agárrale, Más para allá. mira, No sé qué si bonito. quiera o no quiera, o se hace. Es que Quiere o se tiene, hace. le da pena con el público, Sebas, a lo mejor. No es que ahorita parece que no tiene hambre. Tenía sus dos moscas. Ah, me está guardando para el ratito, para la cena. Ah, bueno. Ahorita no quiso. Si quieres, les mando un video cuando le doy de comer y lo ponen en otro video. Lo ponen Ah, si quieren en perfecto. algún Vale, en vivo o algo así. sí, Sí, lo claro que sí. compartimos en la página. Yo ya Oye, la guardé. pues ya no llegaron más
más preguntas ni comentarios, Comentario. pero nosotras te queremos dar las gracias. Ay, bueno, ahorita que ahí ya te podemos ver. Te queremos dar las gracias de todo corazón por haber aceptado nuestra invitación y por compartirnos. ¡Ay, se fue! ¡Se fue! Oh, creo que sí estaba teniendo muchos problemas con su red, Con ¿verdad? su conectividad, sí. Sí, creo que sí. A ver si logramos que se conecte en un minuto. Voy a ver si logramos contactarlo. Ok, sí, y de nuevo, muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando. La verdad es que hoy ha sido un día muy difícil para las transmisiones en línea, han estado fallando muchísimo. Tuvimos que reiniciar la sesión para poder escuchar a Sebas, que ya lo estamos contactando a ver si va a estar. Pero mientras les vamos adelantando que en las próximas semanas vamos a tener unas charlas muy interesantes que van desde platicar con virus, vamos a tener una plática en particular sobre el origen de los virus, una plática sobre inclusión y, ay, perdón, ya está llegando Sebas de nuevo a la Okay. transmisión. Listo, Sebas. Perdónenme, No te me salieron, preocupes. no sé qué. Es que No te intenté preocupes. poner una cámara frontal o no, ya ni sé ni qué burrada hice. No te preocupes, No te Sebas. preocupes. Perdónenme. Esas cosas pasan. De verdad te agradecemos mucho. Hoy hemos aprendido muchísimo sobre los koalas y también nos has inspirado mucho a los que ya somos biólogos y estoy segura a los que no lo son a continuar con la divulgación de la ciencia. La verdad, todos queremos tener tu entusiasmo y tu cariño para compartir todos los conocimientos de la manera en la que haces. No sé si quieras añadir algo, Pau. Pues de nuevo darle las gracias a Sebas por Muchísimas compartir gracias esta también por su plática con apoyo. nosotros y por enseñarnos a sus animalitos. Fue una plática bien bonita, es una plática muy especial para la plataforma. Y pues el foro es tuyo, Sebas, el día que quieras volver a estar con nosotros, a darnos una plática de otro tema, con todo gusto vamos a estar aquí para ti. Sí, si quieren un día les platico acerca de las mantis. Perfecto, Estaría Sebas. me Padrísimo, salió. Sebas. Vamos a estar esperando esa plática con todo gusto. Muchísimas gracias, Sebas, por compartirnos tu conocimiento y gracias a la audiencia Acerca que... de las mantis religiosas. Está... Ay, creo que lo volvimos a Creo que perder. lo volvemos a perder. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Les invitamos a que estén pendientes a la página. Vamos a tener algunas pláticas muy interesantes. Hoy por cuestiones de tiempo no tenemos el anuncio de la siguiente charla, pero los invitamos a que estén atentos a los anuncios que tendremos en estos días. Le mandamos un saludo a Meli, que tuvo también muchos problemas Los con demás. con su conexión. Les agradecemos nuevamente. Esperamos que todos estén muy bien. Muchas gracias, Pau, por acompañar a Sebas y a mí. Ay, aquí está Sebas para que se Ay, sí, despida. otra vez. No sé si te quieres despedir del público, Sebas. Ay, no te Sí, escuchamos. pues me quiero despedir de ustedes. Muchas gracias de todo corazón por haberme invitado. Muchas gracias, Sebas, por aceptar y por compartir esta tarde con nosotros. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte y te deseamos lo mejor en todos tus proyectos y que tengas una carrera muy fructífera como el gran biólogo que vas a ser. Igualmente, yo les mando un abrazote y un besote. Cuídate Gracias, mucho, Sebas, Sebas. igual. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias Bye, por... Pau. Bye, nos vemos, Carlita. Adiós a todos.